Buenos días, bienvenidos a mi canal Recetas Marías TV. Hoy vamos a hacer un pollo con salsa stroganoff. Me la habéis pedido, la verdad que es una salsa que queda estupenda. Y el pollito lo vamos a hacer, primero lo vamos a sellar en sartén, pero luego lo vamos a hacer al vapor al mismo tiempo que se hace nuestra salsa. Así que va a quedar delicioso. Vamos a poner la mambo, vemos ingredientes y empezamos. Bueno, primero comentaros, yo he cogido tres muslos de pollo deshuesado, le he quitado la piel y lo he partido en trozos más o menos grandecitos, fijaros, ¿vale? Lo he troceado y ahora lo pondremos en sartén. Vamos primero a salpimentarlo, vamos a ponerle un poquito de sal por este lado. Ya sabéis que sal y pimienta y todo eso va al gusto, yo prácticamente pongo muy poquita, ¿eh? Ponemos una pizquina, así, le damos la vuelta, hacemos lo mismo por el otro lado y vamos a preparar una sartén, que bien, o podéis poner una cucharada de mantequilla o bien podéis poner aceite de oliva, que es lo que voy a poner yo. Que a mí me... con la mantequilla también queda muy rico, ¿eh? Pero bueno, a mí yo soy muy de aceite de oliva. Así que vamos a prepararlo todo, vamos a sellar nuestros muslitos y empezamos. Encendemos el fuego, una sartén, un poquito de aceite de oliva que caliente. Tenemos aquí la carne preparada y vamos a sellarla, vamos a esperar que caliente un poquito y la pondremos. Ya está caliente nuestra sartén, así que vamos a pasar a sellar la carne. La vamos a sellar por los dos lados, ponerlo a fuego fuerte, yo lo tengo al 9, que es el máximo que me da mi vitrocerámica. Vamos a ir contándolo, ya sabéis que el pollito encoge un poco, así que vamos a ir colocando para que nos entre todos los trocitos y va a entrar, vamos, que ni lo hubiera hecho adrede. Más justo imposible. Vamos a encender la campana, pues si no nos tenemos aquí un montón de humo. Vamos a dejarlo un poquito por este lado, que se dore un poquito por este lado y le daremos la vuelta. Vamos a untar un poquito la vaporera con un poquito de aceite. Nada, una pizca, ¿eh? Mirad lo que la unto, un nada. Y la dejamos preparada porque cuando demos la vuelta, y este, vamos a dar la vuelta ya, con un par de minutos nos vale, porque lo que queremos es que ya abran lo que se haga. Fijaros qué pinta tiene, más rica. Vamos a darle la vuelta a todo y con un par de minutos que se haga por el otro lado, ya iremos sacando y poniéndolo en la vaporera. A ver, justo ahora. Un par de minutitos más y lo sacamos a la vaporera. Ya han pasado un par de minutos, vamos a apagarlo y vamos a ir colocándolo en la vaporera. Que aquí se nos va a terminar de hacer y nos va a quedar súper jugosito. Y así, dejemos rendijitas para que pase el vapor y así lo tenemos perfecto. Mirad qué pinta. Bueno, pues ya tenemos aquí preparado para hacer esa rica salsita stroganoff. A ver, voy a poner 200 ml de nata y 200 de leche evaporada. Podéis poner las dos cantidades de nata, ¿vale? Yo lo que pasa que como quiero rebajarlo un poco, pues pongo leche evaporada, pero lo normal sería que lo pusieras los dos de nata para cocinar. Vamos a poner una cebolla, que no sea muy grande, una cebolla pequeñita, un puerro, otra cosa que es opcional, la salsa stroganoff, hay alguna que lleva ajo y otra no, esto también, yo voy a poner dos dientes de ajito, si no lo queréis no lo pongáis. Vamos a poner 65 gramos, perdón, que esto lo pesa en gramos, de vino blanco, 30 gramos de aceite de oliva, sal, pimienta y nuez moscada. Así que con esto vamos a empezar. Vamos a utilizar la jarra y nos con cuchillas y vamos a empezar poniendo la cebolla.
el puerro y los dos ajitos. Vamos a cerrar. A ver, ahí. Cerramos y vamos a triturarlo a velocidad 6. Unos segunditos. Con 8 segundos hemos tenido bastante. Vamos a abrirlo. Vamos a bajar toda la verdurita hacia abajo, porque vamos a sofreírla un poquito. Así. Vale. Vamos a poner el aceite de oliva. Y vamos a sofreírlo. Vamos a cerrar. Vamos a quitar el cubilete. Quitamos todo esto. Cancelamos. Y vamos a poner 8 minutos. Ahí. Velocidad 1. Temperatura 105 grados. Ahí. Pero vamos a bajar la potencia calórica al 6. Que se sofría un poquito. Ya ha terminado. Estoy probando la cámara para que veáis cómo queda. Vamos a abrirlo. Que salga todo el vapor. Fijaros, ahora vamos a bajar un poquito. Ha quedado ya sofritito y ha quedado perfecto. Vamos a poner el vino blanco. Vamos a poner la nata, vamos a abrirla, moverla para que no os quede, se os mezcle bien. Esta la tengo siempre a temperatura ambiente, tengo una en la nevera. La de montar es la que tengo en la nevera, la de cocinar no. Vamos a poner la nata. Así. Vamos a abrir. Vamos a poner la leche evaporada, que os lo he dicho, ¿eh? Si queréis ponerlo todo nata, pues todo nata. ¿No? Que se me cae. Vamos a poner la leche evaporada. Vamos a poner una pizca de pimienta. Yo pongo poquita, ¿eh? Cada uno que ponga ya. Esto es muy poco, pero es que es lo que hay. Nuez moscada, que esto sí que nos gusta. Y un poquito de sal. Que eso va, ya sabéis, que al gusto. Ahora ya os enfoco por delante. Ya lo hemos puesto todo. Vamos a removerlo con la espátula para que se mezcle bien, aunque ahora se va a mezclar. Vamos a poner el recipiente Varoma encima. Yo, como veis, he puesto la tapa debajo. El juguito que sale lo voy a poner dentro. Esperar, que quiero poner la tapadera, porque vamos a poner velocidad. Tapamos primero, ahora sí. Ponemos el recipiente Varoma encima. Voy a ponerle las pinzas. Así y así. Perfecto. Vamos a poner tiempo 20 minutos. Así, 19 y 20. Velocidad, vamos a poner velocidad 2 para que se mueva bien. Vamos a poner temperatura 110 grados. Para que nos haga vapor. Ahí. Pero vamos a bajar la potencia calórica al 7. Que se nos hagan. Ya ha terminado. Vamos a bajar la vaporera. Siempre hacerlo hacia adelante para no quemaros. Vamos a abrirla. Bueno, han quedado perfectos. Voy a coger un cuchillito y un tenedor para que comprobemos. Están cociditos por dentro.
Si veis que falta un poquito, pues lo único que podéis hacer, depende de lo gordo que sea, este está, este también, depende de lo gordo que sea, pues podéis darle unos minutitos más, porque la salsa está perfecta, podéis darle unos minutitos más, unos minutitos menos. Bueno, he cogido una fuente y voy a pasar toda la carne a la fuente. Así. Esto lo podéis hacer con cualquier tipo de carne que queráis. Lo único que tenéis que jugar es con el tiempo de cocción, ¿vale? Voy a ponerlo aquí, lo reservo. Voy a quitar esto. Y vamos a ver cómo está nuestra salsita. Que tiene una pintaza. Vamos, cómo huele. Ponemos a un lado. Fijaros cómo está la salsita de rica. Vamos a esperar que temple un poco. Vamos a bajar las paredes. Vamos a esperar que temple un poquito y la vamos a triturar. Vamos a bajarlo todo. Así. Probarla, a ver cómo está de sal. Voy a ponerle un poquito más de sal. Y ahora al triturarlo se mezclará. Vamos a dejarlo un par de minutos. Bueno, ya lo hemos tenido un par de minutitos abierto. Comprobar que fijaros cómo no se ha pegado absolutamente nada. Hay aquí un poquito morenito, pero eso es de la cebolla cuando la hemos sofrito, nada más. No hay nada pegado, o sea que es que de verdad que va muy bien. Vamos a cerrarla. Vamos a poner el cubilete. Y la vamos a triturar. Vamos a poner un minuto a velocidad 8. Ahí. Y que se nos triture bien la salsita. Ha terminado. Vamos a abrir. Vamos a coger la espatulita. Vamos a bajar todos los restos. Y vamos a poner la salsita encima del pollo. Fijaros qué salsa más rica hemos hecho. Y ahora voy a acompañarlo. He tenido una idea. Tengo un bote de patatitas así tipo francesas. Y lo que voy a hacer es saltearlas con un poquito de aceite y un poquito de tomillo. Y las voy a añadir aquí. Si queréis continuar, seguidme y veréis cómo acabo el plato. Vamos a ir moviéndolas. Vamos a ponerle un poquito de sal. Y vamos a ponerle el tomillo, un poquito. Pulvoreamos un poquito de tomillo. Y las vamos a ir salteando, vamos a ir moviéndolas. Y que estén unos minutitos, ahora ya no sueltan casi. Que cojan el sabor y que calienten, se calienten por dentro y al mismo tiempo, si os fijáis, se doran un poquito por fuera. Así que unos minutitos y las sacamos. Bueno, fijaros qué fácil se han hecho. Un par de minutitos, tres minutitos, siempre moviéndolas, ¿vale? Para que se vayan por todos los lados y se vayan dorando y ya las tenemos. Vamos a retirarlas del fuego y ya las pondremos con nuestra carne y nuestras salsitas provolone. Bueno, fijaros, en 30 minutos, qué plato se puede hacer para comer más rico y totalmente completísimo. Así que espero que os guste, darme un like, suscribiros a mi canal y un besito para todas y todos. Luego os enseñaré una foto con un plato emplatado.